Bienvenidos una vez más, estimados estudiantes, a la asignatura Evaluación y Control de Procesos Empresariales. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del tema Informe COSO. Entonces, en la primera parte del video habíamos quedado por la evaluación de riesgos. Vamos a darle hoy la respuesta a la definición de este concepto. Entonces, entendemos por evaluación de riesgos que este proceso involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y claramente esa base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. Es decir, en esta evaluación de riesgos es básicamente identificar primeramente los riesgos en mi organización. Posterior a ello, cuando ya los tengo identificados, hacer una evaluación de todos esos riesgos para, seguido de esto, implementar obviamente ese proceso de mejora que yo le voy a dar a esos riesgos y claramente para saber cómo debo manejar estos riesgos para que no sigan afectando mi organización. Bien, continuemos con el segundo. En cuanto al primero, en cuanto a esa evaluación de riesgos, tenemos el primer ítem que son los objetivos. Entonces, esta es una fijación de objetivos, el cual es el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito. Adicional a ello y particularmente a nivel de una actividad relevante, como objetivos de operación, sabemos que son todos aquellos relacionados con la efectividad y eficiencia de las operaciones que se llevan a cabo dentro de la organización. Bien, entonces básicamente es esas actividades relevantes y darles la operación pertinente para que estén relacionados con las operaciones de la organización y obviamente nos puedan brindar esa efectividad y garantizar esa eficiencia en cuanto a los objetivos. Como segundo, te encontramos los riesgos. Entonces podemos decir que la organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome en cuenta sus interacciones más importantes entre todas estas áreas y de estas claramente con el exterior. Es decir, lo exterior hace referencia a los factores externos. Como ya habíamos mencionado antes, sabemos que esos factores externos es todo aquello que yo no puedo controlar. ¿Cuál ejemplo? La competencia, la globalización, la implementación de nuevas tecnologías, el mercado que cada día es un poco más y más cambiante. Esos son todos los factores externos porque yo no puedo controlarlos. Los factores internos sabemos que son todos aquellos factores que yo puedo controlar porque ocurren dentro de la organización. Entonces, desde luego, los riesgos a nivel global incluyen no solo factores internos, sino también internos, los factores que mencionaba anteriormente, y sabemos ya que todos estos riesgos globales incluyen parte y parte de ambos, factores internos, factores externos de la organización. Continuemos con el tercer ítem. En el tercero encontramos el análisis de riesgos y su proceso. Entonces, en este análisis podemos decir que sin importar la metodología en particular, debe incluir entre otros aspectos los siguientes, es decir, usted en su organización debe incluir los siguientes. Primero, esa estimación de la significancia del riesgo y posterior a ello sus efectos, ¿sí? Esos riesgos y los efectos que van a tener seguido de estos. Segundo, evaluación de la probabilidad de ocurrencia que se dé dentro de la organización. Tercero, las consideraciones de cómo deben manejarse estos riesgos, la evaluación de acciones y posterior a ello la evaluación de acciones que deben tomarse, ¿sí? Esas acciones de mejora que usted va a implementar en la organización para disminuir claramente los riesgos. En cuanto al cuarto y último ítem, encontramos el manejo de cambios. Aquí podemos decir que este manejo de cambios está enfocado más que todo a la identificación de esos cambios que pueden influir en la efectividad de los controles internos. ¿Cuáles son los controles internos? Todos esos controles que yo establezco dentro de la organización básicamente por área, es decir, área de producción, área logística, área de tesorería, área de contabilidad, área de recursos humanos, entre otras.
Los mecanismos contenidos en este proceso deben tener un marcado sentido de anticipación que nos permita, obviamente, planear e implantar las acciones necesarias, ya sean mecanismos que deben responder un criterio de costo y también, obviamente, costo-beneficio, ¿sí? Es un beneficio para ambas partes, tanto cliente como organización. Bien, chicos, en esta parte ya damos por finalizado el tema informe COSO. Entonces podemos decir que ya tenemos, pues, básicamente claro de qué se trata este informe y cómo podemos implementarlo en nuestra organización para hacer la respectiva disminución de riesgos, etcétera, etcétera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.